Amables amigos, ¿cómo están todos ustedes? Desde el Gimnasio Nuevo León Independiente, desde Monterrey, Nuevo León, juego número 2 de la final de la zona este entre el equipo de Fuerza Regia, que ayer de manera holgada se llevó el primero de la serie, una serie a ganar 2 de 3. No hay mañana para los mineros. Fuerza Regia quiere terminar el día de hoy en compañía de Marta Cedillo, de Tomás Víctor López, el que les habla, Alejandro Campos. Quédese con nosotros a unos minutos de arrancar este que seguramente deberá de ser un juego vibrante. Marta Cedillo, te saludo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte, sobre todo porque hoy día puede ser definitivo para Fuerza Regia también. Si Fuerza Regia se lleva la victoria, definitivo para los mineros. En caso de que Mineros se lleve el triunfo, estaríamos disfrutando de mayor tiempo de baloncesto porque nos iríamos a 3. Hay que recordar que la serie de final de la zona este, también la del oeste, se está jugando a ganar 2 de 3 partidos y Fuerza Regia está adelante con una victoria. Sí, ya estaremos platicando más adelante de la otra serie entre Aguacateros frente a los Astros. Tomás Víctor López, me da muchísimo gusto el poder saludarte. ¿Cómo te va, Tommy? Muy bien, Alejandro. Marta Cedillo, me da muchísimo gusto saludarlos, amigos aficionados al deporte ráfaga, después de la sensación que dejó la serie frente a los Dorados de Chihuahua, con finales dramáticos, con partidos definidos prácticamente al final de los juegos disputados. Bueno, sorprendió la diferencia en el marcador el día de ayer, 94 a 73 de Fuerza Regia sobre el equipo de los Mineros de Zacatecas, que fueron en el rol regular el que mejor marca tuvo en esta competencia, en esta división. Así es que hoy la historia puede ser diferente, igual va a ser un gran duelo el que veamos aquí en el Gimnasio Nuevo León Independiente. Sí, ya lo decías, Tommy, el equipo de los Mineros terminó como el máximo ganador de el este, mientras que Fuerza Regia fue el número 3. El equipo regiomontano dio cuenta en par de encuentros de los Dorados, mientras que tuvieron que irse hasta el alargue a la última instancia, 3 partidos el conjunto de los Mineros, para derrotar a los Leñadores de Durango, que se quedaron en el camino. Estas son imágenes del partido del día de ayer. Un marcador 94 a 73, Marta Cedillo, que me parece que sí refleja lo que fueron ambas escuadras. Hay pizarras que de pronto uno dice, no es tan abierto como lo que ocurrió en la duela. El de ayer sí fue un partido muy abierto, de punta a punta, un tercer cuarto terrible para el equipo de los Mineros. Trató de meter el acelerador en el último, que fue el único que ganó Marta el último cuarto, pero también entendiendo que Fuerza Regia jugó ya con el score. Una muy buena actuación de Odi Anosique. La verdad que sí, y sobre todo el hecho, como lo mencionas, de que Fuerza Regia ayer prácticamente se le dio todo durante los 40 minutos. En algunos casos bajó un poco la intensidad, Mineros lo trataba de aprovechar, pero finalmente no se le dan las cosas a Mineros, que a pesar de haber sido el número uno en lo que fue la fase regular de la temporada, pues bueno, cayó primero en sus series semifinales contra Leñadores, luego ganó y luego perdió, ganó y ganó. Eso lo colocó en la final, exactamente. Hoy día vamos a ver cuál es la situación que nos presenta Mineros, sobre todo porque también inicia perdiendo su playoff de final de la zona. Puede que se dé el triunfo el día de hoy para los Mineros y obligaría a un tercero. Fuerza Regia, si hace las cosas como si ya las hizo ayer y modifica un poco, porque obviamente va a esperar la modificación por parte de Mineros, le puede dar la victoria nuevamente. Y ahora sí, Mineros a descansar a su casa y Fuerza Regia a esperar al campeón de la zona oeste. Sí, yo creo, Tomás Víctor López, Marta Cedillo, que lo peor que le podía pasar al equipo de Fuerza Regia es pensar que ya está en la final, pensar que va adelante en la serie. Creo que con lo que vimos el día de ayer y los dos equipos que conocemos, dos equipos que tienen profundidad, a mí me parece que eso sería lo que pudiera dar al traste con el conjunto regiomontano. Sí, conociendo al coach Paco Olmos, es difícil que pueda presentarse esta situación. El coach de Fuerza Regia se ha manifestado siempre por ofrecer un respeto a cada uno de los rivales, al margen de cómo les esté yendo durante la temporada o al margen del momento en el que se presenten a enfrentar
al equipo de Fuerza Regia. Eso es un punto fundamental, el mantener los pies en la tierra y sobre todo esto que reiteramos, ¿no? El respeto al equipo contrario para este segundo de la serie frente a los Mineros de Zacatecas. El factor de los triples ayer fue importante para los dos equipos. Mineros solamente atinó 3 de 28 intentos de larga distancia, mientras Fuerza Regia concretó 16 de 32 triples y fue un factor importante para el triunfo del equipo regiomontano. Sí, Fuerza Regia se llevó el 50% por el 30% de los Mineros y no digamos de los tiros desde la línea, que Zacatecas estuvo muy errático. Vamos a ir a la pausa para regresar al previo de este Fuerza Regia frente al conjunto de los Mineros de Zacatecas. Quédese con nosotros, es el juego número 2 de la serie por el título de la zona este. Fuerza Regia recibiendo hoy sí como local a los Mineros de Zacatecas. Volvemos. En momentos difíciles, cuando parece que estás solo, siempre es necesario contar con quien te respalde y te ayude a seguir creciendo. Balúe, la casa de bolsa con el mayor rendimiento de México. Balúe respalda a miles de mexicanos a cumplir sus metas y sueños. Balúe siempre va por México. Gracias al NFP por cuidarnos y siempre estar a la vanguardia. Gracias, LNBP, por cuidar de nosotros. Thank you for taking care of us. Gracias, LNBP, por cuidarnos. Thank you for taking care of us, LNBP. Gracias por cuidarnos, LNBP. Gracias por cuidarnos, LNBP. Gracias por cuidarnos. Sportsbook. Disfruta tus juegos favoritos, elige tu equipo ganador, haz tus apuestas online, competencias y eventos en vivo. Regístrate y recibe 550 pesos de regalo con el código TV Deportes. Estrendos, conquista el juego. Conquista el juego en Estrendos. Sportsbook. Disfruta tus juegos favoritos, elige tu equipo ganador, haz tus apuestas online, competencias y eventos en vivo. Regístrate y recibe 550 pesos de regalo con el código TV Deportes. Estrendos, conquista el juego. Regresamos al momento en que han sido presentadas ambas escuadras. Veremos qué modificaciones hace sobre todo el coach Alan Collins, porque ayer fue superado desde el arranque por el equipo de Fuerza Regia, que de la mano de Anosique, pero con una actuación muy parejita de todos sus elementos, se llevó la victoria número 1. Escuchamos respetuosamente nuestro himno nacional mexicano. Escuchado las notas de nuestro himno nacional mexicano, todo listo
para el arranque del partido. Curiosamente, Marta, y digo curiosamente porque se está jugando en Monterrey, en estos playoffs, en esta burbuja que se ha creado. Aquí están los resultados de la jornada del día de ayer, donde Aguacateros de Michoacán le pega 87-79 al conjunto de los Astros de Jalisco. Ya veíamos la victoria de Fuerza Regia, pero decíamos que casualmente el día de ayer, o curiosamente, mientras vemos algunas de las imágenes de lo que fue el partido del día de ayer, un partido cerrado y que al final de cuentas termina abriéndose en favor del conjunto de los Aguacateros de Michoacán. Exactamente. Y sobre todo un poco sorpresivo en el sentido de que Astros había dominado completamente al lado de la zona oeste, había vencido a los Soles de Mexicali, al campeón defensor, lo elimina en 2 juegos. Aguacateros tuvo que alargar su serie a los 3 partidos para poder eliminar a los Libertadores, y pensaríamos que ese mismo ritmo que traía Astros pudiera aplicarse en esta serie final. Aguacateros dice, no señor, espérenme tantito, también estoy jugando y lo estoy haciendo. Le saca la victoria el día de ayer. Si mal no estoy, Marta, corrígeme, estoy equivocado, ¿en este equipo no estaba el Titi Cortés? Está en Titi Cortés, sí, en Aguacateros, exactamente. Sí, lo traía en el radar, y al final de cuentas sí, para muchos pudiera ser sorpresiva esa victoria, para otros no tanto, pero pega primero, y el problema, Tommy, para unos y para otros, sobre todo el que toma la delantera, es que siempre hemos dicho, las series de playoffs son cortas, esta todavía más. Sí, todavía más al celebrarse esta etapa solamente a ganar 2 de 3, y aquí es donde los jugadores de experiencia son los que, bueno, ayudan a levantar al equipo, ¿no? Al equipo que está abajo en la serie, porque no hay mañana cuando estás a ganar simplemente 2 de 3. Estos son algunos de los números del partido del día de ayer, en la victoria 94-73, con 40 rebotes, 19 asistencias y el número de bloqueos, tanto para Mineros como para Fuerza Regia. Decíamos que hoy Fuerza Regia funge como local, pero simplemente de manera administrativa se está jugando en la burbuja. Y si mal no estoy, Marta, la burbuja en la otra zona es Querétaro, ¿no? Exactamente, la casa de los Libertadores, que ya están fuera de la competencia, pero obviamente se mantiene la burbuja. Y la pregunta que nos hacíamos es cómo se jugará la serie final pensando en una burbuja, y hay muchas preguntas de todo mundo. Seguramente el equipo de Jalisco dirá, nosotros estamos listos por si llegamos a la final. Lo mismo dirán los Aguacateros, Fuerza Regia y los Mineros. Podría ser incluso en una serie a ganar 4 de 7, si así se establece al final, que pudiera ser de manera normal la visita recíproca en casa de los contendientes. Habían comentado, no lo han dicho de manera oficial, habían comentado al inicio de los playoffs que se estaba definido los playoffs de zonas. Eso ya estaba definido, si iban a ser 2 burbujas hasta la final divisional. Pero la final general entre las 2 divisiones lo iban a decidir posterior a esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso Sergio Gane, presidente de la liga, decía que era posible que se jugara a visita recíproca entre los 2 campeones. Eso sí, definitivo, sin público. Sí, bueno. Sin público. A seguir, pero ¿no? Pudiera con la, ser con esta normalidad. Exactamente, pudiera ser entre las dos finalistas. Tu casa y mi casa, pudiera ser, no lo han definido. Yo platicaba ayer precisamente con el personal de la liga y me decía, no lo hemos definido, no lo tenemos establecido, hasta ver el resultado del día de mañana, que es el segundo partido, vamos a ver qué situaciones se pudieran dar. Creo yo, a reserva de que cada quien piense lo contrario, que podría haberse dado a conocer en el arranque de los playoffs una sede, la sede de decir, la final como si fuera el Super Bowl, o como se hizo ahora en la Serie Mundial, sobre todo para evitar que alguien pudiera, pues es Monterrey, está Fuerza Regia, Querétaro, está Libertadores, uh-huh, en la final. Digo, antes de saber quién va a llegar ahí, cuando vemos el roster del equipo, pero siempre habrá los
los comentarios, ¿no?, de gente que estará a disgusto. Claro. Sí. Y lo que se trata es evitar la movilidad, obviamente, traslados que no los ha habido en la etapa de playoff y, lógicamente, el riesgo de contagio en esos movimientos que se hagan de los equipos a sus nuevos compromisos, a la etapa que les toque enfrentar más adelante conforme vayan avanzando. Es lo que se ha buscado en otros deportes también, en el béisbol, evitar al máximo los traslados en viajes y evitar sobre todo los aeropuertos, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí está Vicente Torres, que es uno de los oficiales, el otro es Luis Miranda. Y bueno, ya se me fue el tercero. Ojalá y que nos pudieran ayudar con nuestros amigos de la producción. Aquí está, así sale, al igual que el día de ayer, el equipo visitante, los mineros, Marta Cedillo. Exactamente, con el 31, Michael Brunswick, con el número 1, Eric Dawson, con el número 24, Stephen Soriano, con el 4, Gelvis Solano, y con el número 32, Zachary Zach Graham. Sí, juega hoy con uniforme en negro, con plata, el equipo de los mineros, que ya lo platicábamos en la temporada regular. Bueno, desde la pretemporada lo vimos aquí en el triangular y luego ya no lo pudimos ver por las cuestiones de la pandemia, cerrando la campaña frente a Fuerza Regia. David Jackson Jr. estará alineando en el equipo titular, JJ Ávila, Paul Stolz, Odi Anosique y David Huertas. Prácticamente no modifica el equipo que plantó el día de ayer en el arranque, pero algo que es muy importante señalar, Marta Cedillo, es que ambas escuadras tienen profundidad en su roster y ayer Fuerza Regia lo hizo ver. Exactamente, y lo aprovechó bastante bien, por eso fue la victoria para el equipo regiomontano. Hoy día está una historia nueva para los dos equipos, vamos a ver quién se puede llevar la victoria el día de hoy. Pues aquí está todo listo para el arranque del partido, Eric Dawson y Odi Anosique por el primer balón que Vicente Torres pondrá al aire. Aquí está Paco Olmos, también guardando todas las medidas de sanidad. Y aquí está Paul Stolz, al igual que el día de ayer, con el balón con David Jackson Jr. El primer disparo iba a ser un déjà vu, pero el día de ayer así, la misma jugada, pero encestó. Ahora falla Paul Stolz en el arranque y es Gelvis Solano, el dominicano neoyorquino, que le pasa a Stephen Soriano, quien trataba de abrirse el espacio, pero le robó Odi Anosique. De mano a mano, prácticamente, con Paul Stolz. Jay Ávila le trataba de dar, vino el manotazo y el balón termina por la parte de fondo y será para el equipo visitante, los mineros de Zacatecas, con este Michael Brunswick, nacido en São Paulo, en Minnesota, el que mueve el balón para dejárselo a Solano. Zachary Graham otra vez con Solano, buscaba a quién, a Dawson. Al final de cuentas va con Brunswick, quien jala del gatillo, dispara. Mucha diferencia en la estatura entre Dawson y Paul Stoll. Toma segunda oportunidad, es Graham quien falla, intentaba y terminó a no sé qué, prácticamente peleando el balón y regalándolo, aunque ha sido eterna esta ida a la canasta, Marta, y de esas que caray, te quedan con el sabor amargo de no sacar puntos. La verdad que sí, pero por el parte de los mineros el sabor amargo, Fuerza Regia con el sabor dulce de que les impidieron que anotaran. Aún así, ya prácticamente minuto y medio y no ha caído, ahora sí, la canasta. Ahí está diciendo buenas tardes, estamos en vivo, sí, no es el horario habitual del básquetbol, las 6:00 p.m, pero en esta nueva normalidad y al no haber público presente, se ajustan los horarios. Graham caminó, al final de cuentas, antes de pasarle a Eric Dawson,
caminó, lo detectaron los oficiales y ahí está la repetición, Tommy. Sí, con el sello de la casa, David Huertas, 3 de 8 logró el día de ayer en tiros triples. Aquí la presentación del puertorriqueño para el equipo regiomontano. De hecho, fue una de las claves el día de ayer, el haber embocado, el haber tenido la puntería del 50% para sacar esa ventaja. Ah, bueno, parecía que le daban un jalón, terminó entregando el balón Paul Stolz. No llegó nunca Odiano Sique y ahora el de Minnesota, Michael Brunswick, jaló del gatillo y ojo por ojo, diente por diente, pagando con la misma moneda. Jackson con JJ Ávila, este que acaba de llegar para hacer un gran refuerzo. Vino el manotazo, al final Soriano rescató y el balón, vamos a ver, parece que estaba afuera. Le marcaron foul a Paul Stoll, Tommy. Sí, le marcaron foul, al parecer un manotazo hacia el jugador contrario. Pues no, parece foul. Parece que le va la pelota, pero el oficial estaba más cerca que nadie. Soriano, con la marcación de David Huertas, logra darle la vuelta, se ayuda con el tablero. 5-3, la ventaja para el equipo de los mineros. Huertas con Jackson Jr. La pantalla que pone a Nosique, otra vez con Jackson. Pica el balón para que llegue a OD. Vamos a ver, Dawson. Se abrió el espacio, pero falló. Había hecho lo necesario para ganar la posición, pero no pudo encestar. Hasta el otro lado. Dejaron solo a Stephen Soriano. Disparó el manotazo entre los jugadores de Fuerza Regia. Sale Paul Stolz a velocidad. Al final de cuentas no sabía qué hacer. Terminaba entregándole, pero me parece que a la desesperada y pedía un foul Paul Stolz. Y parecía que caminaba también Paul Stolz antes de entregar el balón porque no encontraba destinatario para el esférico. Ahí es donde pedía el foul. Va a entrar Fernando Benítez, se va Eric Dawson. Temprano, apenas transcurriendo 3 minutos y medio. Jackson fintó, solo, jala del gatillo, pero falla. ¿Quién lo tiene? Ávila, le marcaron el foul desplazando por la espalda. Le marcaron a Stephen Soriano. Saludo, antes venía para acá y me topé con un viejo amigo, Luciano Campos, estaba ahí y no sé por qué, Tommy, Marta, me acordé de los periodistas deportivos de la vieja guardia, me acordé de Jaime Luna, me acordé de Del Duarte, de Marco Almaraz, de gente, algunos de ellos que se han retirado, que se han ido jubilando. Y así, y me acordé de ellos, no sé por qué, al ver, seguramente Marta, Tommy, te acordarás de algunos, de los buenos amigos, ¿no? De hace 20 o 30 años. Sí, cómo no. Javier Hernández, hombre. José María Esparza. También. Muchos años. ¿Te acuerdas de Soto? Sí, claro. Francisco Soto. Yo me acuerdo mucho. O Monsiváis, ¿no? Sotero Monsiváis, que se quedó ahí en la frontera, ya de Chihuahua, uy, le entregaba el balón en Graham. Bueno, pues un saludo para todos ellos, Manuelito González, de los que todavía siguen en activo, ¿no? Felipe Guerra, Don Chuy, hombre, que siempre lo recordamos. Fanático del baloncesto, ¿eh? No, pero además de fanático. Lo jugó, jugaba el tenis, y creo que todavía ayer lo estaba jugando. O sea, era un tipo que lo recuerdo mucho con Derek Bryan, ¿no? El manager de los Sultanes, yendo a jugar a las 6 de la mañana. Se levantó David Huertas, encestó 7-5. Perdón, pero me entró la nostalgia. Cuando uno llega a cierta edad y le pasan algunas cosas. Bueno, saludo a todos ellos. Graham, con el movimiento de pie, se echó el cuerpo hacia atrás de 2 puntos. Encestó para emparejar el partido a 7. Se forcejea en la pintura sin dar ni pedir cuartel. Ávila
quien se mueve es Paul Stoltz. Lo toma con calma, lo mismo que David Jackson. La pantalla ahora se iba desde el estacionamiento, prefiere ir con Jackson. 5 segundos, disparó y falló. ¿Quién la tiene? Va a ser para Brunswick. Terminó el balón tocado por el equipo de Fuerza Regia. Pide un tiempo Paco Olmos, quiere ajustar las ideas. Hace rato que hablábamos de los enojos de Paco Olmos. No es pose, Marta, cuando aún y con una diferencia amplia el coach del equipo de Fuerza Regia suele levantar la voz y señalar fuerte a sus pupilos, ¿eh? No, la verdad que sí lo está viviendo y lo está sintiendo, por eso la intensidad. Si tú supieras todo lo que él hace en un día, luego te lo voy a contar, para concentrarse en un partido y dirigirlo. Pero la verdad, está mentalizado. Sí, me imagino. Pero no es de los coaches que comienzan su jornada muy temprano cada día. No duerme. Sí, yo estoy... Ahorita que mencionan eso, por ejemplo, el coach Fran González, que es el más exitoso en el fútbol americano estudiantil de nuestro país, uh-huh. Él comenzaba a trabajar a las 4 de la mañana. Sí, ya en su oficina, no en la casa. Ya podías pasar ahí por los campos Escamilla o por la Cuchilla y ya veías una lucecita encendida en la oficina. Pero creo yo que los coaches de todos los deportes, los grandes coaches de éxito, cada uno de ellos tiene una historia muy similar de trabajo. Seguramente Alan Scollins o los que están todavía involucrados, o el que usted conoce triunfador, seguramente muchos saben de esta historia. Yo recuerdo managers que en su oficina, en el pizarrón, estaba tapizado de estadísticas, pero estadísticas que iban desde dónde corre el viento, hacia dónde en tal o cual parque y hacia dónde van las tendencias, ¿no? Ahora con la sabermetría, ese tipo de estadísticas y datos ha crecido muchísimo en todas las disciplinas deportivas. Y no se los platiques a los aficionados de las Rayas de Tampa, que no quieren saber nada de la sabermetría. Ese recurso, ¿no? Que ayuda mucho, pero a veces el corazón también es importante, el feeling que le llamamos. Aquí está Solano. Trató de aprovechar la pantalla y el pick and roll con Dawson para darle perfecto y dejarlo solo encaminado hacia la canasta para poner el 9-7. A diferencia del partido del día de ayer, ahora está el encuentro de toma y daca en el arranque. Y JJ Ávila dice presente de larga distancia, 10-9. Solano buscaba otra vez a Dawson, prefiere ir con Graham hasta el otro lado. Le robaron el balón y de JJ salió con Jackson, quien prefiere esperar a su gente. Abajo del tablero le ganaron, y bien ganado por Solano. Y ahora Ávila trataba de sacarlo. ¿Qué hizo Dawson? Se metió en problemas, se desesperó, quiso pasar y no hizo nada. Ni se quedó con el balón, ni pasó, y lo entregó para que Paul Stoltz ahora le pase a OD. Paul Stoltz desde el estacionamiento. ¡Sí, señor! Tiene dibujado Tomás Víctor López el aro desde cualquier lugar donde se encuentre este trotamundos. Sí, y 3 jugadores diferentes de Fuerza Regia ya tienen un triple en el juego. Estamos en el primer cuarto. Significa que los disparos de larga distancia no se enfocan solamente en 1 o 2 jugadores. Ayer fue lo que marcó diferencia en el arranque del partido. La buena puntería del equipo de Fuerza Regia y la no tanto de los mineros. Stoltz con Ávila. Jackson jala del gatillo, falla. Y me parece que hasta el momento Jackson no se hace presente de larga distancia. Ofensivo sobre Michael Brunswick, en donde llegó la zona de amontonamiento. Y muy claro, Marta, al menos muy claro
como lo indica el oficial. Exactamente, que lo está aventando, precisamente está aventando a J.J. Ávila Brownsville y por eso la falta en favor de Fuerza Regia. Sí, ahí la veíamos en la repetición. Anosique prefiere ir con Huerta de media, sí señor, inmediatamente recibió, disparó. 2:35 lo que queda de este primer cuarto. Hasta el momento un buen partido, movidito. Pocas faltas. Aquí se la marcan a David Jackson. Va a ser apenas, Marta, la segunda colectiva para Fuerza Regia. Exactamente, también tiene dos faltas colectivas. Los mineros, habla de que al momento se han estado bastante limpios los dos equipos, sobre todo en esta acumulación de faltas. Y precisamente Mineros va a ser el que mueva el balón. El equipo de Zacatecas hasta el momento no ha ido a la línea de tiro. Y el equipo de Fuerza Regia solamente con Odia Nosique una ocasión. Solano. Busca a quién, a Graham. Se aisló bien, perfecto. Jaló del gatillo. Encestó. 15-14. La ventaja mínima para Fuerza Regia. Ávila se metía. ¿Pero qué trató de hacer? Pasar a Huertas en una zona muy complicada. Se metió al tráfico. ¿Y ahora quién la tiene? Se embravece Paul Stolz. Ya se había marcado la falta, pero ¿qué fue lo que le pasó a Paul Stolz? ¿Qué fue lo que le molestó Marta Cedillo? Vamos a ver si la repetición nos muestra algo. Y Ávila le dice a Brunswick, de hace rato te acuerdas, cuando lo empujó y ya se traían ahí entre ceja y ceja. Pero la pregunta es qué pasó ahí, Marta, en la duela. Yo vi que el oficial apenas iba a contar 1, 2 y 3. ¿Como las luchas? Las luchas. Lo que me gustó en parte es que Dawson rápidamente va por Solano y se lo lleva así como tranquilo, no te preocupes, no te estreses y no compliquemos más esto. Está caliente la situación, sí. Vamos a ver ahí la jugada. ¿Quién la tiene? La agarra, la tiene Paul Stolz. Pues le dio un zape ahí, yo no sé si involuntariamente, quiero pensar que sí, el Brunswick, mira. Ah, es que ahí lo está jalando y eso es lo que lo le molesta. Del cuello. Le molesta del obviamente a Paul Stone. Y terminó pues con un pequeño zape. Vamos a ver esta. Ve el número 31. Ve el número 31, ahí la mano y luego le da un cerillazo. Como dice la raza. Y eso fue lo que... Ahora los oficiales, esa toma es muy buena, ¿eh? Esa toma es muy buena. Si la corren ahí, yo no sé si esta es la que están viendo los oficiales, pero ahí está, mira. Sigue el brazo, y ahí está. Ómala, le da. Y eso automáticamente enciende. Mira, ahí está otra toma. Ahí está. ¿Cómo tiene? De hecho, incluso hasta peligrando lesionarse, bro. Claro, porque está doblando, mira, el brazo. Mira, ahí. Y eso fue lo que encendió a Paul Stolz. Sí, y luego ya no sé si abajo hubo algunos coscorrones o alguna patada o algo. A ver. Ahí le da. Yo creo que eso fue lo último que, o lo que le terminó de molestar a Paul Stolz, porque era natural que estuvieran en el forcejeo. Luego ya se caen los dos Solano. Dawson entra, también se cae por la misma y ya no hubo absolutamente nada. Bueno, creo que son muy claras. Y la decisión, tómela usted en su casa, saque su opinión. Y creo que tampoco hubo así nada como para que la sangre llegue al río, ¿eh? En realidad, sí, el cerillazo que le dio, pero creo yo que Marta, salomónicamente pudiera decir, ¿sabes qué? Nada para nadie. Pues sí, seguramente... Pónganse a jugar. Pero vamos a esperar la determinación que hagan los árbitros. Ya están viendo la jugada y lo tenemos también en la pantalla, cómo están viendo las repeticiones precisamente de esa jugada y van a tomar una decisión, la mejor que ellos consideren. El que se para de inmediato y se separa del punto de reunión, el mismo Brunswick, ¿no? Que dice, bueno, ya. Sí, sí, bueno, creo que hace bien, ¿no? Sí, también, sí. Para decir, ey, yo no fui. Pero después de que le da el cerillazo y luego ahí se cae, va, empuja a Solano. Ojo que Solano llega, empuja
y luego ya se van todos. A ver, ¿y ahora qué hacemos? En otro tiempo decían que te hacían un sol. Mira, cuando te tallaban. Pero la raza actualmente lo que así le llama un cerillazo. Cuando te agarran por la parte de atrás y toma la barbón. A ver, de aquel lado. Y de aquel lado. Faules. Intencionales de los dos. A los dos. 15 yardas, vámonos. Creo que estamos viendo un buen partido y ojalá y que no vaya a echarlo a perder una expulsión o alguna cosa que no. Creo que no tendría caso que sea tan drástico. Sobre todo porque los playoffs han sido, sí, calientitos en el sentido de la disputa por el balón, por los puntos, por el resultado, pero han sido bastante tranquilos en esa situación de llegar a un conflicto mayor. La verdad que estamos viendo un espectáculo deportivo y a mí me gustaría que siguiera así. Mineros y Fuerza Regia, hay que recordar que desde el año pasado ya se vieron en estas instancias, Marta. Exactamente. Y Fuerza Regia se llevó la victoria. Sí, se la llevó en 7 partidos, justamente allá en casa de los Mineros. Se celebró el 7º partido y definitivo para el pase a la final de la liga de Fuerza Regia, que después fue a jugar la final precisamente contra los Soles de Mexicali. Soles sale triunfador y Soles ya no está en este torneo 2020. Todo quedó en un foul para cada uno, va a los acumulados y a jugar todo mundo. Con 8 segundos, el disparo de Brunswick, quien dice, olvídense de todo, vamos a ponernos a jugar. 17-15, y aquí está el otro, Paul Stalls, a ver cómo reacciona. Por lo pronto, Ávila con Huertas, uy, parecía que estaba Nosique, al final de cuentas decidió que cortara hacia el centro. OD le gana con el movimiento, se lleva a Dawson y empata el partido cuando restan 1:25. Mostrando mucha habilidad en el manejo y en la conducción del balón para cambiar de dirección sobre el mismo movimiento. OD Anosique, que ayer fue el líder anotador de su equipo con 16 puntos. Ayer hablábamos de eso, de pese a su altura, es un tipo bastante atlético y lo mostró. Aquí es el mismo el que baja el tablero y OD viniendo desde afuera, botando, que normalmente no es lo suyo, pero ya nos ha demostrado que puede hacerlo. Y David Huertas trata de abrirse el espacio. 5 segundos, se le iba el balón, se le fue a Paul Stalls y ahora Solano. El taponazo y le marcaron foul. Explotó toda la banca de Fuerza Regia, pero nadie más cerca que el oficial. Marta, dímelo sí, tú. El oficial dice que le tocó el brazo. Ahí está, sí lo alcanza a tocar, el brazo izquierdo de Solano es el brazo que le toca. Es cierto, él va hacia el balón, pero alcanza a rozar el brazo izquierdo de Solano, Jackson precisamente, y le marcan la falta a Jackson. Sí, hace un buen cambio de mano Solano, sí, para pasar a la derecha el balón y luego el manotazo viene en la izquierda y lo ve el oficial. Se fue Paul Stoll, ahí lo vemos en la pantalla, el hombre que ingresó por Fuerza Regia es Nicolás Penca Aguirre. El Penca Aguirre quien ingresa. También viene un cambio por parte de Mineros, ingresan Peri Mesa y el hombre que sale es Gelvis Solano. Salió el dominicano neoyorquino, ingresó el ex seleccionado mexicano, de ayer tuvo poca participación. De hecho, Orlando Méndez también ya está en la duela. El Penca con la flotadora trataba de ayudarse con el tablero, ahora no. 18-17, 24 segundos lo que resta. Hacia afuera con Méndez, luego con Peri. Stephen Soriano, solo Dawson. Los dos, Huertas y Anosique, corrieron hacia el mismo lado. Dejaron solo a Dawson, quien encesta para el 20-17. Penca de larga distancia, sí señor. Así que el partido en este primer periodo no podía estar más parejo. Señoras y señores, es el juego número 2 de la final de la zona este. Hacemos la pausa, es muy breve, no se vaya, ya regresamos.
CHG Consultores. Empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado. Seguros de vida. Seguros de gastos médicos mayores. Seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. Vamos a regresar para este segundo periodo. 20 para Mineros, 20 para Fuerza Regia. Todo el mundo está preguntando para dónde vamos. ¿Para dónde? Para allá. Tú vas para allá y tú dale para acá. Ok. Como en las retas de soccer, ¿verdad? ¿Dónde voy? Pues arrancó el segundo periodo, un partido completamente diferente, Marta Cedillo, a lo que teníamos el día de ayer. Ingresó también ya Dani Bejarano. Exactamente, por parte de Fuerza Regia, por Mineros ingresó precisamente Jordan Williams y también ingresó Fernando Benítez. Y el primer balón que entrega Bejarano al Penca Aguirre, corta hacia el centro y en la espalda, en contra del flujo, a la zona de nadie, entregaba Mr. Actitud, Dani Bejarano, y el balón es para el equipo visitante, los Mineros. Ingresó también Jordan Williams. Y aquí está Brunswick, de larga distancia. Y ahí está Williams, ayer de los más destacados, entrando desde la banca. Penca con Bejarano, con Ávila, foul. Le volaron hasta la diadema. La banda del pelo se la... No solamente se la tumbaron. Me parece que incluso... No sé si se zafó, se rompió, porque terminó tirándola. Ávila, este nacido en McAllen, Texas. De las nuevas adquisiciones recientes para el equipo de Fuerza Regia. Encestó a los dos. 22 por 20. Silencio total. Los únicos aplausos del staff que está aquí en el Gimnasio Nuevo León. Directivos de uno y otro equipo. Pero no hay aficionados. Solo los virtuales y el grupo de animación. Disparó Benítez, que ingresó al término del primer cuarto para empatar el partido a 22. Huertas con Ávila. David, le dan espacio, iba a penetrar, prefiere ir con Ávila, toma el disparo y es Williams quien baja, sale con Méndez. ¿A quién? Hasta el otro lado, otra vez con Jordan Williams, el ex de Fuerza Regia. Inició la temporada jugando para este equipo. Y ahora, Brunswick fintó. Le van a marcar foul. Abajo a JJ Ávila. Y me parece que no hay discusión, Marta. Definitivamente, la falta la comete JJ Ávila. Vamos a ver la repetición. Le gana en la finta. Ahí está. Como lo estaba tratando de desplazar, sale precisamente Brunswick y el que regresa a la duela es Eric Dawson. Eric Dawson. Williams con la marca del argentino, el Penca Aguirre, gira. El balón se va después de pegar en el aro y le cae a David Huertas. Huertas hasta el otro lado, Bejarano en su primer intento, falla.
Fuerza Regia le está fallando no solamente el disparo en larga distancia, ahora cuando Méndez gira, tira y anota. 25-22. Decía yo que pocos tableros recuperando Fuerza Regia después de sus intentos, Tomás Víctor López. Sí, están batallando en ese sentido y también no han estado tan certeros en los disparos de tres. Los últimos dos intentos los han errado. Tienen una productividad del 33% en los disparos de triple. En este momento, 3 de 9 oportunidades que han tomado. Movimiento, se va Oudiano Sique. Ingresa Marta Cedillo, hay dos cambios. Exactamente, sale Oudiano Sique, David Huertas, regresa David Jackson e ingresa a la duela precisamente Josh Ibarra. Así que renovando el equipo, solamente Jackson, pero quien ya había salido, y JJ Ávila de la quinteta que inició el balón para Ibarra con la marcación de Benítez. Se pedía el forcejeo. Será el balón para Fuerza Regia. Benítez pedía una falta en la pintura. Ahí está el manotazo de Peri Mesa. Y por el tamaño pareciera que le estaba cometiendo falta precisamente Josh Ibarra, pero finalmente el árbitro dijo que no. Aguirre. Jackson. Pintó. Y le marcan foul a Williams, es abajo. Pero ya es el cuarto foul colectivo que comete el equipo visitante, los mineros de Zacatecas, por lo que uno más es el tercero. Una marcación de Orlando Méndez, gira, echa el cuerpo hacia atrás con el jumper, perfecta la jugada, mostrando capacidad, recursos, David Jackson, 25-24. Méndez como puede, sale del tráfico, pero Jackson se queda con el balón. Vamos a ver, es Bejarano quien al final de cuentas le cometieron foul. No sé si el foul, Tommy, fue a Bejarano o ya cuando Ávila iba por el balón. Vamos a ver la repetición, me parece que es sobre Bejarano en su primer intento. Es sobre Jay Ávila. La falta se la marcan a Peri Mesa. Y es por eso que está ahí platicando con el árbitro. Finalmente ya le dejaron la falta individual. Un punto interesante el día de ayer para Fuerza Regia fue la manera que aprovecharon los tiros desde la línea. El día de hoy tienen una historia similar. Hasta el momento llevan 5 de 5. No han desaprovechado uno solo. Y ayer decíamos, el equipo de los mineros batalló en ese departamento. Desaprovechó 10 tiros. Concretó 20 de 30 intentos. Y continúa de manera perfecta, 6 de 6. Méndez. La pantalla. Peri Mesa. Busca a quién. Benítez. Mesa. Buscaba como podía abrirse el espacio, falló. Y sale Ávila dejándole el balón al Penca Aguirre. Tiene que regresar. Buscaba la jugada de pick and roll. Quedó muy, pero muy corta. Y terminó entregándole el balón cuando buscaba el Penca Aguirre a Josh Ibarra. Termina el foul sobre Peri Mesa cuando se va a dar movimiento, Marta. Exactamente, sale de la duela Fernando Benítez, regresa Stephen Soriano. Es el segundo foul colectivo para Fuerza Regia. Mineros ya tiene 4. Y es precisamente Peri Mesa con Stephen Soriano de recién ingreso. Méndez con la marcación de David Jackson. Como puede, se deshace del balón. Le van a marcar el foul. Me parece que es a Josh Ibarra sobre Eric Dawson. Aquí está la repetición. Sí, termina desplazándolo. Con 14 segundos.
5 minutos, 50 segundos, lo que resta. Y ahora, Dawson, foul y cuenta. Se durmieron los de Fuerza Regia y así los hace pagar Dawson. Vaya manera, ¿no? Sí, foul y cuenta, 27 por 26 en un partido tan cerrado. Todo esto cuenta. ¿Cómo entra por el camino libre? Y es la segunda ocasión que pierden en la marca a Dawson. También ya en otra jugada anterior lo habían dejado completamente solo bajo el aro. Y aquí desaprovecha el tiro adicional. Sí, batalla el de San Antonio, Texas, cuando se trata de ir a la línea. El Penca buscando a quién, a Bejarano. Buscaba la pantalla con JJ Ávila. Hasta el otro lado con David Jackson. Disparó. ¡Sí, señor! A distancia de tres. 29 por 27. Animándose otra vez David Jackson. No había aparecido de larga distancia y ahora lo hace. Soriano con el perimesa. ¿Quién? Otra vez con Mesa. Entregando el balón. Trata de penetrar. Foul y cuenta. Por segunda ofensiva de manera consecutiva. Le sacan el foul y la canasta al equipo regiomontano para emparejar momentáneamente el partido a 29. Tiempo fuera pedido por el coach Paco Olmos. Y esto nos va a dar la oportunidad de poder apreciar y deleitarnos, sobre todo usted en casa, del grupo de animaciones del conjunto regiomontano, que con todo su profesionalismo, no hay gente, pero para los que hay, los pocos que hay aquí en el escenario, y la gente que está en casa, para que no extrañen, Marta. Exactamente, y aparte brindar todo el espectáculo, ¿no? Como es un partido, aunque nosotros estamos viendo precisamente algunas jugadas y un seguimiento precisamente de Zach Graham. Ahí tenemos a Zach Graham con 12.3 promedio de puntos, 1.6 en rebotes y 1.4 asistencias. Zachary Graham. Uno de los jugadores a seguir en este partido, el juego número 2. En donde para los mineros ya no hay mañana. Si Fuerza Regia gana el día de hoy, estará en la final. Si el equipo de los mineros es el que logra llevarse la victoria, Tomás Víctor López, habrá juego el miércoles. Tercero y decisivo. Si gana Fuerza Regia, Marta Cedillo habría llegado a 3 en los últimos 4 años a la final. Estaría buscando su tercer título en los últimos 5 años. Exactamente. Hay que recordar que Paco Olmos ha estado en 3 temporadas al frente del equipo regiomontano. En 2 de ellas ha peleado el título. Ha peleado en 3 títulos. Ha ganado 2 y ha estado en 4. Sí, perdió el año pasado con los Soles de Mexicali. Exactamente. Cuando va a ir Perimesa a la línea de disparo. Y lo que son las cosas, compañeros, amigos que nos siguen, Soles ya está eliminado. Sí, lo eliminó precisamente los Astros de Guadalajara, que esta temporada están haciendo su presentación. Y para muchos una sorpresa, porque, digo, si bien es cierto, Astros tiene el material, los Soles siempre es un equipo, el conjunto de Iván Dennis, es un equipo que hay que contar con ellos. 2 segundos. ¡Jackson! Ahora sí, literalmente desde el estacionamiento. 32 para Fuerza Regia, 29 para Zacatecas. Se le acababa el reloj de disparo. La importancia de un jugador con la experiencia de David Jackson Jr. Estuvo ausente del equipo un tiempo durante la temporada porque se lesionó. Incluso Fuerza Regia anunció que lo dieron de baja durante algunas semanas, pero está de regreso y está demostrando por qué lo esperaron para que retornara al equipo regiomontano. Prácticamente regresó ya al final y aquí está Bejarano en el 1-1. Le marcan el foul a Orlando Méndez
Alan Collins prácticamente había ingresado para marcar ofensivo, pero los oficiales no lo vieron así en un uno contra uno, en donde creo también que Orlando Méndez le pone un poquito de su cosecha, ¿eh? Pues bueno, pero lo que saca Bejarano es que le marcaron la falta en su favor y ahí está sobre la línea de castigo. Cestó. No vi si el silbatazo indicaba un técnico. No era técnico. Falló, el primero que falla Fuerza Regia es de Bejarano, 33-29. Perimesa. Soriano. Giraba, topó con Josi Barra. Es un foul que irá a la línea. Hay cinco. Ya estamos en la zona del bonus. Con 3 minutos y 43 segundos. Hay movimientos, Marta, por parte del conjunto de los mineros. Exactamente, sale en Perimesa y sale precisamente Jordan Williams. Los que regresan a la duela es Zach Graham y Brunswick. Cestó el primero. Y aquí está Josi Barra saliendo momentáneamente de la duela. Y regresó Odi Anosike. Regresó Anosike. 33-31. Ávila. Aguirre toma el disparo de larga distancia, falla, pero es Bejarano quien toma el tablero. Esto no lo estaba haciendo Fuerza Regia. Ahora, por segunda ocasión. Y sí. Tiempo fuera, solicitado por Alan Collins. Esto es algo de lo que platicábamos, Tommy. Y en esta misma jugada, dos tableros recuperó el equipo de Fuerza Regia. Sí, y J.J. Ávila atento, ¿no? Porque ya después de un primer intento de Fuerza Regia, el segundo también errado y lo recupera Ávila. Vemos la repetición en el seguimiento a David Jackson. David Jackson Jr. Que David Jackson al momento tiene 8 puntos. 13.4 promedia. Por partido. 2 rebotes y una 1.9 asistencias de los jugadores a seguir. Pero al momento de este, con 3-19 en el segundo cuarto, David Jackson tiene 8 puntos, tiene una producción del 50% en los tiros triples y no ha tenido rebotes, pero ha dado una asistencia en un porcentaje de 7%. Eso es bueno para él. Con la experiencia que tiene, con la trayectoria que tiene, con el colmillo que ha adquirido en su carrera, David Jackson Jr. puede ser lo que Willy Pagán era para Fuerza Regia en temporadas anteriores, en momentos claves del juego, ¿no? Sí, aunque podríamos decir lo que Willy Pagán fue con, para Toros. Con los Toros, exactamente. Laredo, porque ya con Fuerza Regia prácticamente no veía actividad. Ya venía como para retirarse, pero sí, y tratar de jugar y cerrar con el equipo que tenía una gran amistad con el señor Ganem, que en paz descanse. Pero Willy Pagán fue la figura con los Toros de Nuevo Laredo y era excepcional, un jugadorazo, la verdad. Sí, no, era un tipo que además sabía perfectamente cómo sacarte de quicio. Ah, sí, definitivamente. No sé por qué me acordé de Omar Quintero. Otro igual, también muy bueno, y que en esa temporada 2020 supo llevar a los Libertadores a la primera clasificación de playoff del equipo. Hey, Omar Quintero, que había estado trabajando con Tampico, ¿no? Exacto. Y al no estar Tampico, pues se le dio la oportunidad y mostró que puede hacerlo. El balón para Stephen Soriano, corta hacia el centro. Le salió a Nosique. Ahora Zachary Graham buscaba abrirse el espacio. Se acababa el reloj de disparo. Encestó para colocar el partido 35-33. Buen juego el que tenemos. No se despegue usted de donde lo está siguiendo. Solo Penca Aguirre. Alguien
perdió la asignatura, parece que era Orlando Méndez, y dejaron solo al argentino, quien no perdonó a distancia de 3. 38-33. Brunswick picaba el balón con Stephen Soriano, trataba de darle la vuelta. Al final de cuentas alcanzó a entregarlo. Y vamos a ver. Termina recuperando el balón y sacando una falta. En las dos últimas posesiones de los mineros, la defensa de Fuerza Regia los ha llevado al límite del tiempo de tiro. De hecho, han buscado la canasta ya prácticamente agotado el reloj de disparo. Sí, ahí se quejaba David Jackson diciendo que él no había sido el que empujó a Soriano y que el vuelo que llevaba. Pero al final de cuentas creo que sí alguien tocó ahí a Stephen Soriano, quien peleó todo el momento desde que estaba en el suelo, se recuperó y vino por el tablero. Y al final de cuentas saca los dos puntos. Hubo cambio por parte de Mineros, salió Orlando Méndez e ingresó Kelvin Solano. Fuerza Regia también está haciendo un cambio, ingresa David Huertas y el hombre que sale es David Jackson. Los puntos que ha aportado Stephen Soriano a su equipo en este juego han sido todos desde la línea, 4 intentos y 4 aciertos. Regresó el dominicano neoyorquino. Aquí está Huertas, buscaba la pantalla. ¿A quién? Tiene que retroceder con el Penca Aguirre. 5 segundos. A Nosique. Le marcaron ofensivo. Dice Anosique que él no sabe por qué, pero con la vehemencia que lo marcó el oficial, vamos a ver qué tanto hay de realidad y qué tanto hay, porque se queja Stephen Soriano de un desplazamiento con el antebrazo. Ahí está. Ah, bueno, pero a mí me parece que Soriano va. Bueno, al final de cuentas, un poquito de todo, ¿no? Porque va Nosique por el balón. Soriano prácticamente va, se sumerge y se da el encontronazo. Picaba el balón a Brunswick, quien alcanza a rescatar de reversa con el gancho. Pero otra vez Stephen Soriano fue el que provocó la jugada. Bejarano. ¿A quién? A Huertas. Se levantaba y falló. Buena defensa del equipo de los mineros. Zachary Graham. Si le dan espacio, va a disparar. Lo ha demostrado que puede hacerlo y bastante bien. Menos de un minuto. Solano. Hacia el otro lado, voló. De Solano a Soriano, no pudo conectar. Con 54 segundos... habrá tiempo fuera. Y aquí está la figura de Stephen Soriano, jugador importantísimo para el conjunto de los mineros de Alan Collins. El marcador no puede estar más parejo, como ha sido todo el juego. Estos casi dos cuartos que está por terminar el segundo, 38 para Fuerza Regia, 37 para los mineros. Y estás hablando de que estamos llegando a la primera mitad, resta menos de un minuto para que culmine los primeros dos cuartos y el partido está para cualquier lado. La diferencia es que Mineros no tiene mañana, Fuerza Regia todavía puede esperar hasta el miércoles. Después de la victoria que lo puso adelante en la serie el día de ayer. Aquí está imágenes del grupo de animación. Mientras que vemos algunas de las jugadas. ¿No regresó Paul Stoltz, Marta? No ha regresado. Se quedó Penca Aguirre para lo que ha sido el segundo cuarto.
después de que salió de aquellos empujones, no ha regresado Paul Stolz. En la banca Fuerza Regia tiene, ya veíamos a, en este momento, a David Jackson, tiene a Aaron Fuller, tiene también a Michael Izárraga. Disparó David Huertas, pero falló. Hoy no ha aparecido tampoco en David Huertas. En el arranque del partido, y párele de contar. Ávila bajo el tablero. 30 segundos lo que va a restar. Mandando la jugada. Abriéndose el espacio. Con Bejarano, estuvo a punto de robar Solano. Lo entrega Penca Aguirre. Con 4 segundos. Bejarano. Echando el cuerpo hacia atrás. En cesta. 40-37 con 10 segundos. Pide tiempo fuera Alan Scollins para poder diseñar una jugada. Esta apenas la primera canasta para Daniel Bejarano en el partido. Y él es un elemento fundamental para el equipo, sobre todo con su tarea defensiva. Ahí vemos la repetición. Y cómo embona el esférico. Sí, prácticamente con 2 segundos. En los números, que a veces son bastante fríos, Bejarano, lo dices Tomás, tiene apenas 2 puntos, producto de este enceste. Tienes nada más un rebote y tiene nada más una asistencia, aunque operativamente también ha contribuido de manera importante para el equipo regiomontano, en la recuperación de balones. Sí, es un tipo que también hay que verlo por el lado defensivo. Exacto. Por todo lo que le entrega al equipo. Y aquí están las indicaciones. En ambas bancas vemos a Nosique. Y decíamos de David Huertas, Tommy, apareció en el arranque, pero luego ya no lo volvimos a ver. Sí, David Huertas conquistó un triple y luego un par de canastas de media, par de tiros de media, y párele de contar, en el segundo cuarto prácticamente no ha aportado en cuanto a puntos a Fuerza Regia. El boricua David Huertas. Así que cuando restan 10 segundos. Ahí está Brunswick. Le dieron solo Soriano. Dispara, falla y saca Dawson. Los 2 puntos se quedaron parados. Todos los de Fuerza Regia viendo el disparo. Había quedado solo Stephen Soriano y se quedaron parados. Vea usted, ahí, y luego nadie reacciona. Nadie reacciona al tablero ofensivo que Dawson en cesta les gana y termina siendo 40 para Fuerza Regia, 39 después de la primera mitad. Señoras y señores, tenemos partido. Es el juego número 2. Hacemos la pausa. No se vaya. Ya regresamos. La pasión deportiva se vive en Nuevo León Extraordinario. En Farmacias Benavides, el mayor ahorro está aquí. Nex con 10 tabletas a solo 27 pesos. Además, Almus Metformina, 850 miligramos con 30 tabletas a solo 47 pesos. Llévate una pieza más gratis presentando tu tarjeta beneficio inteligente al acumular 3 piezas. Quédate en casa. Bienestar a domicilio.
Estamos de regreso en el Gimnasio Nuevo León Independiente. En la pausa del medio tiempo, Fuerza Regia está ganando 40-39 al equipo de los Mineros de Zacatecas en este segundo de tres en la final de la división este de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Una primera mitad bastante diferente a lo que ocurrió el día de ayer. El primer cuarto, el primer periodo termina 20-20. Y el segundo, muy similar. 20-19 en favor del equipo de casa, en favor de Fuerza Regia, que repito, está ganando 40-39 al medio tiempo. Vamos a ver algunas estadísticas de lo que ha sido esta primera mitad aquí en el Gimnasio Nuevo León Independiente por el equipo regiomontano. El máximo anotador ha sido J.J. Ávila con 9 puntos. Detrás de él, David Jackson Jr. con 8 por el equipo visitante, por los Mineros, con 8 unidades. Aparece Michael Brusewitz y también Eric Dawson, el número 1. Esa última canasta con la que termina la primera mitad. Se distrae un poquito la defensa de Fuerza Regia mientras vemos acciones de lo que ha sucedido en la primera, en estos primeros dos cuartos. Ese triple de Paul Stoll, y ha sido un factor importante para Fuerza Regia los disparos de larga distancia. Hasta el momento, en cuanto a triples, el equipo local tiene 7 de 15 intentos, mientras el equipo de los Mineros tiene un porcentaje menor, tiene 4 de 12, 33% de efectividad en los tiros de larga distancia. El porcentaje de efectividad en triples del equipo de Fuerza Regia es del 46.7%. Y el equipo de Fuerza Regia, aprovechando los tiros desde la línea, en los intentos desde la línea de castigo, 7 de 8, solamente uno, ya le decíamos, el que erró Bejarano sobre el final del segundo cuarto. En lo que se refiere al equipo de los Mineros, tienen 5 de 8 con un porcentaje mejor, más elevado de lo que fue el partido del día de ayer, el juego dominical aquí en la Fortaleza, en el Gimnasio Nuevo León Independiente. La ventaja ha sido mayor tiempo para el equipo de Fuerza Regia, pero han estado muy, muy parejos a lo largo de la primera mitad. Sí, habrá que ver. Huele, pero mucho, Tommy, a que este partido es de los que se va a definir, o podría definirse en la última canasta. Lo vimos en la serie ante los Dorados de Chihuahua. Los mismos jugadores de Mineros se fueron hasta las últimas instancias contra el conjunto de los Leñadores de Durango. Y bueno, aquí está el grupo de animación. Los vamos a dejar para que vean la rutina completa con el grupo de animación de Fuerza Regia.
Pues ahí está el grupo de animación de Fuerza Regia, deleitando a la gente que está en casa en este medio tiempo. 39 para el equipo de los mineros, 40 para el conjunto de Fuerza Regia. Un partido de toma y daca desde el arranque, en donde ambas escuadras han estado alternando. Ya lo decía Tommy, la mayor parte del tiempo Fuerza Regia ha estado adelante en el pizarrón, pero ha habido momentos en que el equipo de los mineros, por uno o dos puntos, un disparo de distancia de tres, le ha dado la vuelta, pero ha regresado el equipo regiomontano. E insisto mucho en que, a diferencia del partido del día de ayer, que podríamos decir que desde la primera mitad, cuando transcurría el tercer cuarto, el equipo de los mineros se cayó completamente, podríamos decir que definido, hasta incluso Pepe Villalba se arriesgó a decir, arrancando el último periodo, de que esto estaba finiquitado. Vamos a ir a la pausa, hoy la historia es muy diferente, y para eso le invitamos para que se quede con nosotros en este juego número 2 de la final de la zona este. Fuerza Regia 40, Mineros 39, volvemos. En momentos difíciles, cuando parece que estás solo, siempre es necesario contar con quien te respalde y te ayude a seguir creciendo. Balúe, la casa de bolsa con el mayor rendimiento de México. Balúe respalda miles de mexicanos a cumplir sus metas y sueños. Balúe siempre va por México. Estamos de regreso ya con los gladiadores en la duela, a unos minutos de que arranque ya esta segunda mitad, el tercer periodo. Marta Cedillo, algunos de los números que nos puedas entregar para esta, después de esta primera mitad. Exactamente, Broswick siendo el hombre más productivo por parte de Mineros, 8 puntos. Fuerza Regia tiene J.J. Ávila a su hombre producción hasta el momento. Repite Ávila en los rebotes, Dawson es el hombre que tiene los rebotes por parte de los Mineros con 4. Soriano tiene 5 asistencias, Broswick con 2 robos y Villanueva no tiene bloqueos, no tienen bloqueos los jugadores, a diferencia de Ávila, que tiene un bloqueo. Jackson Jr. tiene 2 rebotes
y las recuperaciones por parte precisamente también de Anosik. Así se ha estado tirando y así se ha estado anotando por parte de los mineros y por parte del conjunto de Fuerza Regia, tirando desde el perímetro, encestando cuando ya regresan los oficiales a unos instantes de que arranquemos. ¿Qué harán los mineros con el tiro de campo con el 48% por 44% del equipo de Fuerza Regia? Y decía la pregunta, ¿qué hará Zacatecas, qué hará Fuerza Regia para esta segunda mitad? Porque al final de cuentas, mientras vemos el porcentaje en los tiros de dos, mayor el de los mineros que el de Fuerza Regia, decía yo que la temporada o todo se puede reducir para el equipo de los mineros a 20 minutos. Sí, es un hecho, ¿no? Es un hecho que todo el tiempo que se ha trabajado este 2020 y la posibilidad de avanzar a la gran final puede reducirse para los mineros en estos dos cuartos que vendrán a continuación. Para Fuerza Regia hay un mañana en caso de perder el día de hoy, pero para los mineros no hay vuelta a la página, ¿no? Urgidos, necesitados de llevarse el triunfo este lunes aquí en el Gimnasio Nuevo León Independiente. Pues ya está el silbatazo de los oficiales. Hacemos la pausa para regresar mientras vemos cómo se ha notado en esta primera mitad. Pausa muy breve, no se vaya, ya regresamos. En Farmacias Benavides, el mayor ahorro está aquí. Nex con 10 tabletas a solo 27 pesos. Además, Almus Metformina, 850 miligramos con 30 tabletas a solo 47 pesos. Llévate una pieza más gratis presentando tu tarjeta beneficio inteligente al acumular 3 piezas. Quédate en casa. Bienestar a domicilio. Juegos. Disfruta de las versiones digitales de los juegos más populares de maquinitas, juegos de mesa y muchos más. Regístrate y recibe 550 pesos de regalo con el código TV Casino. Estrendus, conquista el juego. Estamos de regreso en el Gimnasio Nuevo León Independiente. Señoras y señores, Marta Cedillo, ¿cómo sale Fuerza Regia para esta segunda mitad? Con su cuadro titular, con Paul Stoll, David Huertas, David Jackson, JJ Ávila y por supuesto Odi Anosike. Soriano, Solano, Dawson, Brunswick y Graham. La quinteta que manda Alan Collins, al igual que Fuerza Regia, inicia con su equipo titular. Y Dawson va a tener la primera arremetida, pero en contra el flujo. Picaba hacia la esquina Zachary Graham y la dio a la banca el balón, que será para Fuerza Regia. Así que 20 minutos nos separan para saber si habrá juego número 3, el definitivo, o qué pasa, o si tenemos a un finalista. Anosike con Huertas, le dieron espacio, tiempo. Sí, lo puedes tener apagado en una ocasión, en dos ocasiones, pero todo el partido es difícil, Marta. Claro, definitivamente, sobre todo porque sabe Huertas que es un hombre importante en el esquema de Paco Olmos y por eso lo hace momentáneamente apareciendo. Solano, el manotazo. Ávila daba el manotazo, la indicación que seguirá siendo para el equipo de negro y plata. Elegante uniforme el de los mineros de Zacatecas. Graham con Solano, le sale Paul Stoltz a disparar de larga distancia. Y lo dicho, si lo decíamos con Huertas, también con Graham, si le dan espacio, te puede vacunar como aquí lo hace. Vamos a ver en dónde se dio
el golpe, si fue en una pantalla o en dónde, porque salió zarandeado David Jackson. Por la sonrisa que da Jackson, es como esa de que nadie vio nada. Pues bueno, él sabe perfectamente y ahí está doliéndose de un costado. Vamos a ver si en algún momento podemos ver la jugada. Está antes, no lo alcanzamos a ver, pero allí justamente se dobla el jugador Jackson, que ahorita en este arriba, momento... Arriba, la está, pantalla que está. Ponía Brunswick y se fue a estampar ahí. Difícil ver si estaba en movimiento o si había ya clavado los zapatos. Al final de cuentas, pues fue a estrellarse. Recuperó Paul Stoltz, alcanzó a darle a Nosique y a Nosique saca los dos puntos a base de pantalones, como recuperó Paul Stoltz, 45-42. Le van a marcar el foul. Son de esos fouls por insistencia. Iba saliendo y estaba la marcación pegajosa y ahí Solano dice, hey, da el manotazo, y luego en la segunda se la compran los oficiales. Graham trataba, va hacia la derecha, Brunswick dispara, sí señor, a distancia de tres, otra vez para emparejar el partido a 45. Huertas buscaba a quién, prefiere ir con Paul Stoltz. Huertas ahora de larga distancia, pero sin puntería, falló. Solano, Brunswick, Graham, vino el taponazo, pero antes se había marcado un foul. Aprovechó Brunswick el movimiento y el flujo de la jugada que llevaba Graham para pasarle y con ventaja encarrilarse a la canasta. Esto ya no cuenta. Se había marcado el foul. Se va David Jackson. Ingresa Bejarano. Con el partido empatado a 45. Aquí Graham pone adelante a los mineros. 46-45. Encestó par de tiros. 47-45. Intentó robar Brunswick. Ávila. Buena jugada, sobre todo sorpresiva, con vértigo de Paul Stoltz a Ávila para encestar y emparejar los cartones. En el movimiento de triangulación, pues observa lo que se entrena durante la semana, ¿no? Sí. Y mucho de la planeación. La jugada como de pizarrón, diría. Sí, sí, no, para no dejarle mucho a la improvisación. Bejarano con Ávila. Huertas mandando la señal hasta el otro lado. Bejarano, Paul Stoltz. Se abrió el centro. Anosique se levanta en cesta y dice, venga hombre, no los oigo. Arreglar a sus compañeros para que también aplaudan y los motiven. Y es que no hay más nadie en el gimnasio, entonces entre ellos se tienen que motivar. Solano se metía. ¿Cómo bailó? Bailó literalmente este balón en el aro para emparejar a 49. Y así hemos estado todo el juego. Ávila. Otra vez. Ávila. El segundo intento. No recuerdo. Seguramente ahí lo tendrás, Tommy. La diferencia más grande que ha habido en el partido para uno o para otro lado. No deben ser mucho, ¿eh? Al terminar la primera mitad, la mayor ventaja para Fuerza Regia fueron 5 puntos. Para los mineros, 3. Muy cerrado el score todo el juego. Disparó, pero ahora falló Brunswick. Le cerraba el paso Solano a Ávila. Simplemente foul. Vemos la repetición. Trataba de salir, le cierra el paso.
nada que agregar. 6 minutos lo que resta de este tercer periodo. Bejarano, Ávila, con Huertas, con Paul Stolz, un especialista, otra vez Ávila, pero ahora se marcó el foul. Y JJ irá a la línea de disparo a tratar de aumentar la diferencia, que solamente son 2 ahora. Un saludo al gallo Claudio, que como siempre sigue nuestra transmisión. Ya sea en Montemorelos, viendo el juego con Mague Garza, allá en Montemorelos. La zona citrícola. Sí. Saludos también a don Jorge Urdiales, que como siempre no puede seguir a Fuerza Regia aquí, pues lo sigue a la distancia por su televisor. Se marcó el foul. JJ Ávila nos ha mostrado que un aficionado al balompié, cada que tiene oportunidad. Aquí le marcan el foul. Se lo marcaron a Paul Stolz. Y va con Paco Olmos para decirle, te lo juro, ¿eh? Y es que viene el cambio inminente por Paul Stolz. Seguramente es el hombre que va a salir, porque Penca Aguirre está listo. Vamos a ver si lo hacen. Mientras Paul Stolz ahí está. Y también el entrenador Paco Olmos dialogando. Sí, sí, viene el cambio. No le gusta Paul Stolz, pero hay que seguir la indicación. Sí, pero va enchilado en serio. Va más que eso, pero bueno. Y Dawson sigue fallando desde la línea, batallando. Él lo sabe, el rostro. Va a haber cambio de balón. Y sigue Paul Stolz tratando de que lo escuchen y explicar. Y a un lado Joshua, que no ha visto actividad. No, hoy día no, hoy día no. Ayer sí tuvo actividad, hoy día no. ¿Cómo se le acerca Felipe Sánchez, que es asistente del coach Paco Olmos? Y en un sentir, como él fue jugador también y fue un jugador de carácter igual, obviamente entiende la situación que está viviendo el jugador, pero también le dice, hey, te tienes que tranquilizar. Sí, sí, sí. Te sí. Tienes que tranquilizar. Esa es la chamba, mientras que el coach Paco Olmos está en otras cosas, pues también haciendo el trabajo. Bejarano, lo dejaron solo. Disparó. Y en cesta a distancia de 3, pero vamos a ver qué es lo que dicen los oficiales. Va a ser balón para Mineros, mientras vemos cómo están tratando de tranquilizar todavía a Paul Stoll, porque pero cuenta la canasta. Eso es bueno para Fuerza Regia. 56-50. Y marcaron un desplazamiento, el tercer foul colectivo. Y aquí está Zachary Graham. Si Fuerza Regia puede dar una buena defensa sin permitir puntos, será importante en este momento de partido. Pero aquí está atacando Brunswick. Le da a Dawson. Y el balón va a ser para Fuerza Regia. Pisó afuera. Gran jugada de Bejarano, ¿eh? Se aviva, mete el manotazo cuando el esférico iba para Dawson. Sí. Ahí está la repetición. Y es justamente el trabajo que hace Bejarano y que no se ven los números. Sí, del trabajo que no se refleja en los números. Ávila con Huertas se levanta, dispara y encesta. Tiempo fuera, y es que Fuerza Regia tiene la mayor ventaja que se había dado. Hablamos de eso en el partido, son 8 puntos. A esto le queda un mundo, Marta Cedillo. Definitivamente, y como Michael Izárraga, cuando viene desde la banca junto con Paul Stone, le va cuidándolo para que no se vaya a meter en más problemas y pueda hacer de más complicaciones para el equipo de Fuerza Regia, porque aunque a este momento está arriba en el marcador 58-50, 8 puntos es muy poca la diferencia. Todavía nos quedan 4 con 55 en este tercer cuarto y nos faltan los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario.
aquí está la jugada en el desplazamiento de Ávila. Y ahí cómo se queda discutiendo Bronsby precisamente hasta la banca, sí, que se acerca. No, es que sí, está calientito todavía. Sí, claro. Con Bronsby, y Bronsby no sé si le hacía la seña en relación a como que a tu tamaño. O qué era lo que quería decir. Pero estaban enojado el chaparrones. Pero ese chaparro es un decir, ¿no? En tierra de gigantes, ¿no? Claro, claro. Pero más le vale enfriarse un poco y continuar con el partido. Porque está bueno el juego en realidad todo. Muy, muy, muy cerrado. Muy negativo, muy parejo. Desde el silbatazo inicial hasta este momento, ¿eh? Y esos 8 puntos de ventaja que tiene Fuerza Regia, que obligaron al coach Colón a pedir ese tiempo, bueno, es la mayor ventaja que ha habido en el juego para un equipo. Y sí, Fuerza Regia todavía no ha utilizado, decíamos, Aaron Fuller. Tampoco ha utilizado a Michael Lizárraga. De la gente que tiene a su disposición, ya hablábamos de Joshua. Calma en este momento en la duela. Y a mover Michael Bronsby con Orlando Méndez, el seleccionado mexicano. La marcación desde la salida con Bejarano. Férrea. Y ahora Graham fintó, se levantó, disparó. ¿Quién lo tiene? Cheche Ávila. El obligar a cerrar la pintura. Y el obligar a disparar, como ahora lo hace Graham, sin el mejor posicionamiento. Y aquí está Odi, falló, y lo tiene Ávila. ¿Quién llega? Se ayudaba con el tablero y termina entregando el balón a Brunswick. Uy, le van a marcar intencional a Odi Anosike. Y Brunswick anda también caliente, Brunswick también anda caliente porque ya no tenía que ir. Allá se había marcado la falta y se encontró con David Huertas. Y pues no sé, así como que no se invitaron a salir a cenar en la noche. Esto ya no contaba, ¿eh? No, la falta vino con Odiano, así que mucho antes. Y ahí está. Ahí está justo la falta, y ya cuando lo dice se topa con David Huertas allá adelante. Pero esto es de lo que siempre hemos dicho. Los oficiales, según cómo ande el partido, según cómo se sientan, van a marcarlo intencional o no. A no ser que se levanta los brazos diciendo voy en mi recorrido, se cruza, lógicamente el ofensivo que va dice, bueno, pues esto lo toma, ¿no? Lo toma Brunswick, y al final de cuentas, ¿cuándo marcar intencional y cuándo no? Bueno, según como esté el ánimo del partido, según como se sienta, y en un momento ya la fueron a revisar. En un momento, cuando salga alguien de Fuerza Regia, en un rompimiento, cualquiera que esto pase, lo van a marcar intencional. Ahí está. Ratificándola. ¿Qué significa? Va a ir a la línea y seguirá teniendo el balón con diferencia de 8 puntos, también hay que decirlo, más allá de que Odiano sí que tiene que ser más inteligente y andarse con cuidado. Bueno, literalmente el grito que escucha usted es Michael Lizárraga. Claro, está festejando. El sexto. Brunswick. Ojalá y el partido termine bien y no termine calientito. El balón para Orlando Méndez y los mineros.
algo indicaba Vicente Torres. El balón para Zachary Graham. Son 5 fouls colectivos para Fuerza Regia allá. Brunswick gira. Falló. Y ahora el Penca Aguirre va a salir cuando restan menos de 4 minutos. Huertas le di a la pantalla, pero prefiere ir hacia allá. Ávila con Bejarano. Toma el disparo de larga distancia. ¡Sí, señor! A distancia de 3. La diferencia ahora, Marta Cedillo, son 10. 10 puntos y Fuerza Regia se está despegando. Obviamente Mineros tiene que hacer algo para evitar que la diferencia sea mayor. Lo decía Tomás, la diferencia mayor en la primera mitad había sido solo 5 puntos. Vamos a ver en este momento cuando está recuperando el balón. Brunswick se metía en problemas y... A ver... Tiene la marcación para Bejarano, me parece. Sí, para Bejarano. Pero es la cuarta falta para Bejarano. A ver. Pero ¿en qué momento? O sea, cuando estaban disputando el balón, ahí no se marcó el foul. ¿En qué momento se marcó? O sea, cuando disputan ellos el balón, que podía haber sido la falta ahí, ahí todavía no hay un silbatazo. Después de que sale el balón y lo toman, Ávila, me parece que la falta es para Brunswick, ¿no? Porque mira, suelta y Brunswick es el que jala la camisa a Bejarano. Y es el señalamiento que les hacía Bejarano a los oficiales del jalón de su camiseta. No, y es lo que se está marcando al final. Ahí está, sí, porque era como la cuarta falta de Bejarano, eran demasiadas. No habíamos, uy, falló el primero. Y no habíamos visto el jalón. Por eso decíamos nosotros que el silbatazo vino después, pero no sabíamos qué es lo que había ocurrido. Pues falló los dos, ¿eh? Brunswick salió del juego, salió al descanso e ingresó Jordan Williams. Tiene solamente uno de 4 intentos desde la línea este juego, Daniel Bejarano. Pues ahí está lo que le hablamos. Y ya se fue Brunswick, va al vestidor. ¿Tenía 5 faltas? Tenía 4 faltas. Pues lo veíamos allá rumbo al vestidor. Bejarano. Se abría el espacio. No atacó la canasta, pero había un gran hueco. No sé por qué Bejarano no fue. Tenía la pantalla de Anosique y ahora Dawson. En cesta, se durmió. Y aquí está Dawson haciendo pagar el error. 61 a 53. Soriano en la marcación sobre Ávila. Hacia afuera. Toma el disparo. Falla, pero lo baja Anosique. Bejarano a distancia de 3. ¿Quién la tiene? Es el Perimesa. 2 intentos, 2 falladas del equipo de Fuerza Regia. Y Orlando Méndez ahora le pone calma. Soriano intentaba conectar con su compañero. Lo metió al tráfico. Terminó entregando el balón. Y ahora es el Penca Aguirre quien dice adelante todos. Aguirre con Bejarano. Ha intentado en par de ocasiones. Marcaron el foul. Es abajo. Y va a ir a la línea de banda. Fue el cuarto foul para el conjunto de los mineros. Se va a ir Dawson. Entrará Benítez. Aquí parecía que era Bejarano el que abría el brazo frente a Perimesa. Los oficiales decretaron lo contrario. Huertas, el Penca, de larga distancia, ¿quién la tiene? Bejarano, sacó los 2 puntos ayudándose con el cristal, 63-53, 1 con 40 lo que resta, se pelea en serio. Foul sobre Stephen Soriano.
quien aquí se quejaba de la falta. Y luego, aquí está el foul abajo, pero las cinco faltas colectivas de Fuerza Regia llevan a Soriano a la línea. Hay movimiento, Marta, de Fuerza Regia. Exactamente, sale precisamente JJ Ávila, ingresa Joshua Ramírez. Asistó Stephen Soriano. Un minuto con 34 para que finalice este tercer periodo de un partido en donde se ha peleado. En serio, falló. El primero que falla en 6 intentos. Lleva 5 de 6, Soriano. Huertas. Con Joshua. Nos ha mostrado Joshua que puede defender, pero que también puede disparar si le dan espacio. El foul es para Orlando Méndez. Llevará a la línea de disparo. Ya por fouls acumulados le salió al encuentro a Odiano Sique al momento de recibir el pase y girar, y le marcaron el foul. Sexto, el primero. Aquí está. De hecho, Orlando Méndez, él mismo reconoce el foul. Bajándose el jersey. 64-54. Falló. Iba por la pelota Soriano. Y Joshua Ramírez cometió el foul. Cuando iban por el balón, y esto llevará a la línea a Stephen Soriano. Habían cestado uno de dos en los que había disparado. Y aquí, bueno, usted véalo. No necesito decirle nada. Estaba de espaldas Joshua Ramírez. Fue a estamparse Stephen Soriano. Y sacó la falta con una buena actuación. Anosique. El Penca Aguirre va a quedar menos de un minuto. Huertas. Dispara, sí señor, cortando hacia el centro, disparando, 67-56. Se va a acabar el tercer periodo, el doble equipo sobre Perimesa. Piso fuera. Y el balón, la presión que impusieron a Semella, y termina recuperando el balón el equipo regiomontano. Y la celebración efusiva de Bejarano cuando Fuerza Regia consigue recuperar la posesión del balón. Aquí está. Ahí está. Ahí lo que hablaba Tomás Víctor López Huertas. Recibe la pantalla. Dispara. ¿Quién la tiene? Soriano. Sale con el Perimesa. Ahora con Orlando Méndez. Benítez. Buscaba la acción, tiene que ir con Soriano. Prefiere ir hacia afuera. El manotazo, dejaron solo a Orlando Méndez. Dispara, falló. Estas son las oportunidades que no te puedes dar el lujo de fallar. Podría ser esta la última posesión. Está apagado el reloj de disparo. 5 segundos. El Peca Aguirre con Anosique. Disparó, pero no, me parece que mal ejecutada. Se hizo un lío en la acción y ya no supo cómo resolver. El Peca Aguirre, que termina discutiendo algo ahí con Benítez. ¿Qué pasaría? Lo veremos en la repetición. Pero por lo pronto, iremos a la pausa. Fuerza Regia tiene la delantera, 67-56.
a 10 minutos del final. Lo veremos al regresar. Volvemos. De regreso en el Gimnasio Nuevo León Independiente para lo que será el cuarto periodo, el cuarto en este segundo juego de la serie final en la conferencia este de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fuerza Regia tiene en el tercer cuarto la mayor diferencia en lo que ha transcurrido hasta el momento. 27 puntos consiguió en el tercer periodo Fuerza Regia por 17 del equipo de Zacatecas. Pues prácticamente a 10 minutos de saber si tenemos juego el miércoles o Fuerza Regia se va directo a la final una vez más. Ahí las indicaciones de Yeye Ávila, porque parten Huertas, Penca, Bejarano, Joshua y también Josh Ibarra. Pues el balón lo tiene el argentino. Con Josh Ibarra. Ah, bueno, le entregó Josh. Y candidato a salir rápido, ¿eh? De mí se acuerda. El balón con Soriano. Perdía el balón. ¿Quién lo tiene? Sí, le pegó en el zapato. Le pegó en el zapato. Seguirá siendo para el conjunto. Cambiado en varias ocasiones el balón y vaya que en las pausas lo limpian perfectamente el staff que hay en este Gimnasio Nuevo León, el staff de Fuerza Regia. Recordar que siempre lo están secando obviamente por el sudor de los jugadores, pero en esta temporada además le hacen limpieza más exhaustiva, precisamente previendo cualquier situación de enfermedad. Se levantaba Orlando Méndez con la flotadora, encestó. Importante también para el equipo de los mineros tener buena defensa. Que se vaya Fuerza Regia sin puntos para poder regresar en el partido. Aguirre con Bejarano. Ahora con Josh Ibarra. Gira perfectamente y de zurda con el gancho. Hace que respire un poco Paco Olmos, Marta, después de el error que había cometido. Exactamente, y es que todavía mantienen la diferencia de doble dígito, 69 Fuerza Regia, 58 los mineros. Dawson le pica el balón a Méndez, dispara, in and out, caprichosamente se negó a entrar ese balón Tommy cuando parecía que ya estaba. Sí, situación parecida a la que vimos en el cuarto anterior, donde el balón bailó dos veces en el círculo del aro, finalmente entró, ahora no quiso. Y aquí está Huertas, una situación similar, parecía que embocaba, al final de cuentas el balón salió. Soriano, con Jordan Williams, el ex de Fuerza Regia, toma el disparo, ¡sí señor! A distancia de tres, disparando. Y allá viene, 69 a 61. La diferencia son 8. Con el Penca, Josh. Ha utilizado a Nosique, a Ávila y ahora a Josh Ibarra, que por segunda ocasión, Marta, le gana a Dawson.
Exactamente. Ganando esos balones, Josh Ibarra haciendo su trabajo y dándole el descanso precisamente a Odiano. Así que un buen relevo en el centro de Fuerza Regia. Inclusive también ha jugado con Ávila y Anosí, que lo vimos. Otra vez Williams falló. Y a bajarle otros 24 segundos. Ahora, con la diferencia que hay de 10 puntos Tommy y el tiempo, hay que tratar de combinar eso para Fuerza Regia y lo sabe. Sí, como estrategia, tratando de llevar al máximo el reloj de disparo en cada ofensiva del equipo regiomontano. Y otra vez, Josh Ibarra. Prácticamente en el béisbol dicen con la curva hasta que aprenda, y aquí pues con el gancho. Y Josh Ibarra sacando la casta, Marta, después de haber cometido un error, arrancando de esos que de pronto te pueden dar hacia abajo por tercera ocasión. Parece que encontraron el camino. Exactamente, y sobre todo que es un jugador bastante tranquilo, que sabe hacer su trabajo y lo está aprovechando en este momento. Aprovecha precisamente para ir aportando al equipo y le da tranquilidad también. La ventaja que tiene 73 a 61, Fuerza Regia arriba en el marcador. Veíamos en las imágenes el reconocimiento que le hacen tus compañeros en la banca, porque muy similares parecían... copia, como diría Jesús Zapata Rodríguez, copia fiel de la original, pero muy parecidas las tres jugadas, y en las tres redituaron en puntos para Fuerza Regia con Josh Ibarra. Una vez más, el grupo de animación entrando para mostrar el espectáculo, y tal y como lo hace. Ay, qué extrañado, Marta, esa Chango Regio, ¿eh? ¿Sí? Andaba... ¿de parranda? Sí, como que andaba... Andaba en Cancún, playas, ¿no? Lejanas, ¿no? Sí, andaba en Cancún. Qué privilegio, y de qué privilegio goza. En Tulum. Por ahí andaba, sí. Ah, bueno, pues... sí, como que lo han de haber mandado lejos. Pues aquí está Josh Ramírez, Huerta, Aguirre, Ibarra y Bejarano, que parten. Solo Huertas de los del de equipo titular. Dawson, Méndez, Williams, Soriano y Zachary Graham. 7-15. A mover Méndez, y la presión con Bejarano desde la salida. Dawson. Corta Williams. Brincaba, vino la finta, la comió toda Bejarano. De un bocado, 73 a 63. Menos de 7 minutos ahora. Huertas. Otra vez. Vamos a ver. Como pudo milagrosamente. Y Josh Ibarra compone la jugada que se le estaba escapando a Josh Ibarra, de Josh a Josh. Exactamente, Joshua Ramírez hace ese tiro. Joshua Ibarra llega también para apoyarlo, y dos puntos más para Fuerza Regia. Dawson. Con Williams, que al igual que el día de ayer, ha entrado desde la banca y ha dado puntos ahora. Me parece que era a distancia, no sé si distancia de dos o de tres. Vamos a ver. Cuando viene la falta de Josh Ibarra con 6 minutos 16 segundos. Es de dos. Es de dos, sí. Exactamente. Va a ir a la línea el ex de Fuerza Regia. Inició la temporada jugando con el equipo regiomontano, pero en la serie de movimientos pasó al equipo de los mineros. Ahora sí que no hizo huesos viejos, Marta, con el equipo regiomontano. Era apenas su primera temporada de Jordan Williams. Se me hace que lo estás confundiendo con Jermaine Jordan. Sí, tienes razón. Porque todo, te he escuchado en el partido y he sí, tratado de recordarlo. No, no tienes, es Jermaine tienes, Jordan. Tienes toda la razón. Y qué bueno que me corriges. Todavía con tiempo, sí. Yo estaba pensando en Jermaine Jordan. Y este es Jordan Williams. Exactamente. Sí, perdón. Lo estaba
confundiendo y vi tu cara de qué está hablando este. Tienes razón, perdón. Mea culpa. Este entre Jordan de veras. ¿Sí? Sí, Jermaine Jordan. Que estuvo solamente como unas dos, tres jornadas y luego se retiró. Sí, muy poco, muy poco. El Penca Aguirre toma el disparo. ¡Sí, señor! Exactamente, cuando el reloj nos indica 6 minutos y contando 78-64. Ahí va Méndez. Con Josh Ibarra. Una de esas jugadas de colmillo, pero sale... Sale un cambio solicitado por el propio Méndez, lo está pidiendo. Mendes. Exactamente. Él iba hacia la canasta y Josh Ibarra, que es felicitado al salir, al momento del choque, sale disparado. De hecho, ya traía en la rodilla una... ¿El tape? El tape, sí. La cinta kinestésica, que le llaman. Sí. Y el que ingresa, y ahí está, inmediatamente... Y es que muchos de estos jugadores entran a la duela pues, con el dolor de toda la temporada. Tienen que recuperarse porque saben que es necesario. Pero viene alguna jugada como esta desafortunada para un guerrero como es Orlando Méndez. Y ni hablar. Y que le va a hacer falta, Mineros. Claro, ingresó Elvis Solano, pero sí... Insisto, porque ya traía el tape de la rehabilitación. Y aquí está el dominicano puertorriqueño. 5.50. En sexto. David Jackson. A salir, a tratar de salir desde el fondo. Y aquí lo hace. Se le estaba acabando el tiempo para pasar la media cancha. Pantalla con Anosique de media, dispara, no falla el Penca Aguirre, 80-66. El grito de Paco Olmos pidiéndole y mandando la jugada que se acomode la defensa de larga distancia desde el estacionamiento. Jordan encestando y a salir rápido. Y tratar de tomar con superioridad numérica. Pero dice Anosique, take it easy, take it easy. 80-69. Anosique le dio a David Jackson. Jackson disparó, sí señor. A distancia de tres. 83-69. Y allá vienen los mineros con Galvis. Van a marcar una pantalla en movimiento a Dawson sobre David Jackson, que intentaba ir por el balón. No es el momento, digo, nunca son oportunas, pero menos en este momento, Tommy, sí, cuando se está acabando el partido. Con 14 puntos de ventaja, además, para el equipo regiomontano. Aquí está Huertas con Joshua, le picó el balón. OD con David Jackson, fintó, se eleva, caprichosamente se negó a entrar, no entró, y aquí viene Jordan Williams, le marcaron el foul, con 4 minutos, 7 segundos irá a la línea de disparo, Jordan Williams, 83-69, fue la tercera falta colectiva del equipo regiomontano, tiene una. El conjunto de los mineros se metió en el camino. El Penca Aguirre. Que prácticamente Marta se adueñó del puesto, es cierto. Ingresó de pronto Paul Stokes, pero el Penca Aguirre. Había que tranquilizar también a Paul Stokes y eso lo está dando bastante bien precisamente Penca Aguirre. Con toda la experiencia del mundo, David Huertas. Sacó un balón, regresó más bien un balón que le habían entregado con la presión en la salida
pero de fantasía, ¿eh? Ojalá y que veamos la repetición unos momentos. Y aquí está. Se le escapó el balón a Josh Ramírez, Joshua. Desde el fondo. Aquí está, esto de lo que le hablaba. Ahí está, a la del voleibol. Sí, sí. Solano. Dawson. Le picaba el balón. Uy, lo metió en problemas. Y ahora Stephen Soriano disparó, falló. Y Odiano sí que todo esto, Fuerza Regia lo agradece. Porque significa 24 segundos. Huertas, le dan espacio. ¡Dispara! ¡Sí, señor! A distancia de tres. 86-71. Y ahora sí, Marta Cedillo, no solamente el marcador, sino el reloj es enemigo de los mineros. Exactamente, y aparte el estado de ánimo está del lado de los de... El estado de ánimo positivo y optimista por las acciones que están teniendo está del lado de Fuerza Regia, que está al tope en la emoción y que sabe perfectamente que está siendo productivo, mientras Mineros muestra una cara muy diferente, aunque en la pantalla tenemos a David Huertas concentrado. Mineros tiene una cara un poco más de pesadumbre en su alrededor. Sí, tienes razón, sobre todo en el punto en que señalas de que Fuerza Regia ha sido productivo al cierre. Y aquí está la imagen de Orlando Méndez, que inmediatamente cayó, pidió el cambio, sabía que tenía la lesión, ya le pusieron hielo y me parece que ha terminado el partido para este guerrero Orlando Méndez, tremendo jugador. En el disparo de David Huertas es el cuarto triple para el Boricua, para la causa, en favor del equipo regiomontano. Cuarto triple en la jornada, en la noche, pero este importantísimo por el momento del juego. Pues aquí está, regresando a Nosique Jackson, Huertas y el Penca, que ya no salió, insisto. Y el balón que será para el equipo de los mineros con 3 minutos y 11 segundos y los rostros desencajados por la necesidad de sacar el balón y de tomar los tiros de larga distancia, rápido. Y no siempre con la mejor posición, para no hay tanto tiempo para planear la jugada, Tommy, porque ya es un enemigo. Sí, el tiempo es un factor ahora sí en contra también. El cronómetro en contra de los mineros de Zacatecas. La presión desde la salida vendrá. Y aquí está Graham para salir con el Solano. Y con el Penca Aguirre que sale al frente. Le da espacio, ¿eh? Van a quedar menos de 3 minutos ahora. El disparo de larga distancia falló. Joshua baja el tablero. Al que sabe, David Jackson. El Penca Aguirre mandaba la jugada, aunque no tenía el balón, con David Huertas. Uy, acaban de perder el balón. Sí, entregó, se le escapó el balón a David Huertas. Y bueno, ante ese tipo de jugadas se va Dawson, entra Benítez, ¿qué hacer? Pues sí. Ahora sí que aquí sí dices, al mejor cocinero se le va un ajo entero. Graham, se abría el espacio con la flotadora y encestó. Con el Penca Aguirre. 2:30. Joshua. Hasta el otro lado con David Jackson. Anosique tiene a Benítez. Le marcaron el foul a Benítez cuando restan 2:20. Y OD irá a la línea para tratar de incrementar el 86-73. El rostro y el movimiento de cabeza que hace Benítez. Como siempre el responsable diciendo, bueno, ¿por qué me lo marcas? El foul lo marcaron abajo. Huertas. Anosique.
con el Penca Aguirre, que se metía a la pintura, le dio el balón a nadie. 2:10, 86-73. Aguirre con Solano. Y Solano a buscar aquí en personal, le pica el balón a Stephen Soriano, decide no hacer la falta cuando restan menos de 2 minutos, y el Penca Aguirre a bajarle al reloj y tratar de sacar puntos. Pero Solano comete la falta, es abajo. Es la tercera falta. Y lo único que hace es parar el reloj. Pero quedan 15 segundos. Y pondrá en juego David Huertas. Esto se está acabando. El Penca. Ahora sí con David Jackson, quien forcejeaba con Benítez. Disparó Jackson. ¡Sí, señor! 3 puntos para Fuerza Regia. Para poner prácticamente el cerrojazo. 89-75. Solano, ¿a quién? Intentaba el balón con Stephen Soriano. Falló. ¿Quién lo tiene? David Huertas. Después de esta jugada, si Fuerza Regia le baja los 24, quedará menos de 1 minuto. Esto prácticamente, Tomás Víctor López, está definido. Sí, sí, ya es arroz cocido, diríamos por ahí, ¿no? Huertas, in and out, va a quedar 1 minuto. Y Graham va a tener que disparar desde el estacionamiento en cesta. Y el Penca Aguirre con 55 segundos a mover el balón, pasar la media cancha. 89-78. Y a ver si puede sacar más puntos. Joshua intentaba, gira, dispara. ¿Quién la tiene? Williams. 30 segundos. Jordan Williams. Dispara, sí señor, el sexto. Van a quedar 28. Y a tratar de pasar la media cancha. Ahí está. Me parece que de un momento a otro esto se va a terminar. Y les dice Paco Olmos a todos, ¡ey, despierten! Van a quedar algunos segundos. Se va a acabar el partido, ya no es necesario que salga una jugada más. Fuerza Regia se lleva la victoria, 89-81 sobre el conjunto de los mineros. No habrá necesidad de un juego número 3, barre en la serie, al igual que lo hicieron contra los Dorados. Fuerza Regia es el campeón del Este, estará instalado ya en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a esperar al ganador de la serie entre el equipo de los Aguacateros de Michoacán frente a los Astros de Jalisco. Tomás Víctor Rojas. El tercer cuarto fue decisivo, el tercer cuarto fue fundamental en la separación que tuvo Fuerza Regia en el marcador sobre los mineros de Zacatecas. En ese tercer periodo hubo 10 puntos de diferencia en favor del equipo regiomontano, que fue lo que le permitió de alguna manera manejar un poco más tranquilo las cosas en el cuarto cuarto. Sí, el partido no termina con doble dígito, porque al final de cuentas Fuerza Regia ya no quiso cerrar la defensa para no cometer las faltas, para no frenar el reloj. Tuvo Jordan Williams la oportunidad de hacer varios disparos en solitario, y esto agregarle 6-7 puntos al cierre del partido, lo que hace un poco más decoroso el final. Pero Marta Cedillo, creo que de manera inobjetable Fuerza Regia fue mejor que los mineros de Zacatecas, aunque a los que hay que agradecerles el empeño, el esfuerzo
y el haberse plantado en este escenario en donde no pudieron sacar ni una victoria. Exactamente, sobre todo por el esfuerzo y el trabajo que hicieron los mineros de Zacatecas, que trabajaron duro, llegaron a la final, pero nuevamente fueron eliminados por el equipo regiomontano, que ya está disfrutando de las mieles del triunfo, y ahí los tenemos precisamente al centro de la cancha, disfrutando de ser nuevamente campeones de la zona divisional, la zona este. Vamos a ver quién será el rival del equipo regiomontano para la final de lo que es la liga, y sobre todo ver si en esta ocasión pueden ir sí o no por su tercer título de su liga, de su vida profesional como club. Estaba el trofeo exhibido para esta gran final previo al juego, previo a esta serie aquí en la duela del Gimnasio Nuevo León Independiente, y ahí la celebración de Fuerza Regia cuando les será entregado ese trofeo que los acredita como campeones de la división este. Pues nada, nada se parece a la victoria, y aquí está el momento de la celebración del conjunto regiomontano, que llega a otra final, y vamos a ver si ahora puede regresar a la senda de la victoria. Hay que recordar que el año pasado perdió frente al conjunto de los Soles de Mexicali en la final, en 7 juegos allá en la frontera mexicana, y ahora habrá que esperar primero quién es el rival y después cómo se va a jugar la serie, en qué formato se jugará y cuál será la sede. Sí, el equipo de Jalisco integró a Gustavo Ayón. Sí. Con una experiencia vasta en NBA, en la Liga de España, en el baloncesto de Europa. Y bueno, será un elemento importante para los Astros. Finalmente, allá se definirá un poco más adelante. Aquí Fuerza Regia ya tiene su boleto en el bolsillo para la gran final en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los mejores anotadores de Fuerza Regia el día de hoy: David Huertas con 18 puntos, David Jackson Jr. con 14. Fueron los líderes anotadores del equipo ganador por los visitantes. El día de hoy, en este juego, los mineros de Zacatecas, Zachary Graham con 17 puntos, el máximo anotador. Pues aquí está la foto del recuerdo, Marta Cedillo. Qué diferente es una celebración, sí, claro, sin gente, ¿eh? No, recuerda la final, cómo estuvo la temporada pasada, cómo incluso Sergio Gannen, presidente del equipo regiomontano, invitaba al público a festejar con ellos en la duela. Hoy día no se puede, y aquí estamos todos, obviamente disfrutando en la lejanía lo que es el triunfo de Fuerza Regia. Pues lo decíamos y seguimos recordando, nada se parece a la victoria, y pues sí. Jugadores. Del otro lado veíamos a los mineros que fueron deportivamente a saludar. Vamos a escuchar a Sergio Gannen. Hoy quedamos de nueva cuenta campeones de la zona este. El campeonato es para toda la gente, para toda la afición que nos está viendo a través de la televisión, de las redes sociales, para el esfuerzo de los jugadores que están aquí de venir en este año, que dejaron a sus familias y venir a jugar por Monterrey, por Nuevo León, pero sobre todo para todos los médicos, enfermeras y para todo el personal de salud de nuestro estado de Nuevo León. Esto es para ustedes, es un reconocimiento a su esfuerzo por tanto sacrificio que están hecho, y vamos por otro campeonato para Nuevo León. ¡Que viva Nuevo León! Pues ahí está, es cierto, sí. Monterrey, Nuevo León, aunque a mucha gente de pronto no le gusta los números, los hechos ahí están, tierra de campeones, ¿no? En los últimos años, en el fútbol, en el béisbol y en el básquetbol, hay que decirlo. O sea, el trabajo que ha hecho Fuerza Regia, no se le puede quitar mérito, ¿eh? Sí, sin duda un gran trabajo.
su participación y su arribo a las grandes finales en estos últimos años hablan de la continuidad y del proyecto que ha tenido estos años, sobre todo con el coach Paco Olmos, el equipo de Fuerza Regia. Si tú le agregas al deporte profesional también el deporte estudiantil, en el fútbol americano estudiantil, la verdad que la ciudad de Monterrey ha tenido siempre equipos muy competitivos y contendientes en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta nueva normalidad, fíjate lo que son las cosas, veía la imagen de un Haron Martin, un jugador tan importante, no solamente en la serie, sino que desde llegó Nicolás Romano, el caso Nicolás Romano no estaba activado, y el caso de Haron Martin, que vio actividad el día de ayer unos minutos, pero que hoy no es requerido por el coach Paco Olmos, te habla de la profundidad en el roster del equipo regiomontano. Sí, tiene una gran profundidad y la prueba el día de hoy, ¿no? De pronto sale un rato, por decirlo así, Anosique de la Duela, y Josh Ibarra hizo un extraordinario trabajo. También cuando Paul Stoll sale del juego muy molesto, el Penca Aguirre realizó la tarea de base armador y la verdad se mantuvo prácticamente toda la segunda mitad. Sí, ese es un dato interesante, porque cuando requirieron que llegara en lugar de Paul Stoll, cuando la situación estaba caliente, esas tres canastas de manera consecutiva de Josh Ibarra sobre Dawson, y así puedes ir viendo detalles de lo que fue el juego. David Jackson tirando desde el perímetro y encestando a la hora cero, apareciendo David Huertas, le dio el despegue que necesitaba el equipo regiomontano, porque hay que decirlo, Tommy, un partido que todavía en el tercer periodo el partido estaba en el alambre para cualquier lado, se dividía la delantera y al final de cuentas Fuerza Regia toma el camino, pone diferencia de doble dígito, una delantera que ya no dejó escapar. Sí, ya no dejaron escapar esa ventaja, y bueno, la segunda mitad se cargó para el lado de Fuerza Regia, sobre todo en el tercer cuarto, y merecidamente el equipo regiomontano avanza otra vez a la gran final. Pues esta es la imagen de la victoria, señoras y señores, con la panorámica desde todo lo alto. Le decimos que Fuerza Regia es el campeón de la zona este, derrotando 89-81, llevándose la serie 2-0, y no hay mucho que agregar. Lo decíamos en la transmisión, esperar ahora cuando nos den la información, cuando se jugará la serie final y cuál será la sede, que eso será muy, pero muy importante. Hubo dos burbujas, Monterrey y Querétaro, y ahora veremos cuál será la burbuja y cómo será el formato que se realice en la serie. Con esta imagen de la fotografía, el trofeo, la directiva, los jugadores de Fuerza Regia, nosotros le decimos, a nombre de todo el equipo técnico, camarógrafos, la producción muy profesional, con Marta Cedillo, con Tomás Víctor López, el que les habla, Alejandro Campos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hoy ganó la Fuerza Regia, y por lo pronto que la pase muy bien.